Ah, pues vamos empezando. Vamos a ver qué onda con esto. Ya es lo último. Se acaba justamente en en un ratito. Mientras tanto, pues vamos a ver cómo nos quedó esto. Vale. 19.000. ¿Cuánto tenemos acá? Ya no hay para esto. Así que vamos por comida. Vale. Ahí estamos. Vamos a recuperar una vez la parte de comida y vámonos para lo que tenemos que hacer. Listo. Bien, entonces, pues aquí alcanzamos a hacer algo. Aquí la neta no mucho. Y aquí es donde vamos a meterle más. De hecho, es donde más le he metido. Donde más le hemos metido tiempo y eso, la verdad. Así que bueno, pues continuemos. Vamos a seguirle aquí hasta el final de esto, ¿vale? Y esperemos que podamos sacar todo bien y adelante. Perdón por empezar tarde, pero pues tenía cosas que hacer. Me puse a hacer la limpieza de mi departamento. Y así, aunque no lo crean, vivo solo. Y en este departamento hay que limpiar, así que tengo que limpiar al menos una vez a la semana. Y la semana pasada no limpié por cuestiones de otras cosas, ¿vale? Además ya me resigné. Así que ya nomás vengo a jugar por jugar. Y lo que logremos sacar. Listo. Además, literalmente lo que yo haga aquí en el juego representa, no representa ni el 1% de lo que es de todos. Vale. Ese güey no está viniendo a molestar. Sí, ya vi. Hermano, lo hubieras matado en lugar de tratar de agarrarlo. Ah, ¿cómo chingas, cabrón? ¿No tienes nada mejor que hacer como defender tu punto o algo así? Miércoles. Muy buena, muy buena. Ya ven, ese güey nada más me tiene a lo pendejo ya. Listo. Pero aún así creo que no ganamos. O gana el verde o ganamos nosotros. Ganamos nosotros, bien. Muy buena, muy buena. Muy buena.
Ah, vaya que sí está difícil completarlo así. Pero mira, me eché 9. Sí, es mejor cuando tengo esto para llenar ulti y llenar esta madre. Territorial tricolor. Bien, vámonos. Ya no importa qué tanto subas, el chiste es hacerla ahorita. Vale. Pues vamos a ver si nos toca otra vez ataque, defensa o a ver qué. Lo importante ya al final es mantener tu punto y hacer todo lo que puedas al siguiente punto. Todo lo que le puedas fregar a los oponentes es mejor ya al final. En el último minuto, literalmente. Pero ya vi que atrapando una con esa. Lo que pasa es que dependiendo de las que atrapas, se te llena más rápido la ulti. ¿Vale? Ahí estamos. Así que perdón por la música de fondo, pero ya saben, aquí. Como da, por eso estoy subiendo a la tele. No meto el otro porque no se escucharía doble el sonido y yo no escucharía nada. Ustedes se escucharían bien, pero yo no escucharía nada. Y necesito escuchar qué está pasando en la batalla para saber dónde están luego. Vale. La madre, casi la agarro. Perdón que hayamos evitado que las azules la agarren, pero así es esto. La madre con el este güey. Vale. No hay pex, esto me sirve para llenar ulti. Maldición. Se supone que después de cierto tiempo ya se puede agarrar más rápido. Se supone. Esa mamada que no mamen. Esa pinche mamada que. Esa mamada que de tu pinche rodillo culero. Esa mamada que. Esa mamada de su rodillo que no chinguen. Eso ni al caso, carnal. Su rodillo ni al caso, la neta. Güey, yo estaba más alejado y apenas me quedé unas gotas y valió madre. Pues no mamen. Qué mamada de rodillo. Vale. Bien, ahorita ya no importa cuánto saquemos, miren.
bonitos combates del 333% que nunca sale. Y sobre todo los del 10 y del 100 jamás salieron. 3 de 10. No te pido que me los saques a cada rato, pero digo, si llevo ya una racha, pues sácalos, güey. No que de repente los saca y muy rara vez. Y no fuera porque estuve jugando macho más tiempo, güey. ¿Y cuánto tiempo estuve jugando? Y de todas esas horas, 3. Ganamos 2, perdimos 1. O sea, ¿cómo está la situación en cuanto a los combates por 10%? De hecho, desde que empezó Splatoon hasta la fecha, solamente me ha tocado un solo combate por 100 y lo he ganado. Y es el único combate que me ha tocado. Todo lo demás nunca me ha tocado ninguno. Vale. Ah, tiene escudo, con razón. Con razón. Eso es más que no tengo para entrar rápido ahí, si no. Toma. Es que esa pinche línea de miedo, no sé también para qué puta madre la pusieron. Siento que está bonito el escenario, pero está todo mal hecho. Me están cambiando bien cabrón el punto. ¡Entrale, güey! Ya ven, les digo. Está muy mal hecho el mapa. Esa parte de en medio no puedes ni entrar, no puedes hacer nada bien porque se les ocurrió poner un pinche cristal con el cual no puedes pasar más que caminando, porque si te vas como pulpo no puedes pasar bien. Vale. Luego son nada más 2 de mi equipo contra 4, contra 6. Literalmente es un 2 contra 6, por eso también decía, ¿por qué no mejor metiste 3 equipos y hubiera sido más balanceado tener 4 güeyes, 4 güeyes y 4 güeyes? No, 4, 2, 2 y luego son 2 contra 6. Porque los del otro equipo no te van a ayudar, van a tratar de capturar a ellos. Entonces son 2 versus 6. Ahí sí ya está muy cabrón esa parte, ¿vale? Entonces yo creo que ya hasta aquí llegué de esta madre y mejor me voy directo a mis combates normales.
Vale. O sea, neta, bueno, sí voy a regresar ahorita más al ratito, pero mientras tanto, entonces, la verdad es que sí siento que está muy mal hecho, muy injusto, muy, no sé, siempre he sentido eso con el combate de color. No es de que, uy, a cada rato pierdes, güey, no, también he ganado, pero digo, aún así, a pesar de que haya ganado o haya perdido, siempre vemos la situación de los combates, y la neta está muy injusto este tipo de combate. El meterte 6 contra 6 contra 2, sí está muy cabrón. Porque son 6 güeyes, los del otro equipo no te van a ayudar. Entonces, diría que no habría problema si metieran un balance de 4-4-4. Pero bueno, no soy programador de juego, así que no sabría decirte concretamente qué onda. Vale. Murió ese güey. Ahí está ese güey, vale. Lo que también no me gusta es que dejen tantos pedazos sin pintar bien del mapa. No puedo irme. Vale. Muy bien, vamos a ir avanzando poco a poco. Ay, en la última hasta el final. Pues igual de la chingada, como siempre. Digo que siento muy injusto los combates del triple color, porque la neta es que es 2 versus 6. No ha aparecido ningún por 100. Solo aparecieron 3 por 10 y gané 2 de esos. El tercero lo perdimos. Pero en sí te digo, la situación es que siento que es muy injusto el combate tricolor, debido a que literalmente son 2 versus 6. Cuando vas en la parte del medio es más equilibrado, porque es 4 versus 2, 2, o sea, 4-4. Pero cuando estás en uno de los lados como atacante, son 4 versus 2.
la verdad. Un 4 versus 6, perdón. Digo, un 2 versus 6. Porque los del otro equipo no te van a ayudar. El otro equipo enemigo no te va a ayudar. Y los otros 4 güeyes que van a defender tampoco te la van a querer dejar tan fácil, ¿vale? A menos que toque un equipo bien pendejo, como me ha tocado en algunas ocasiones. Pero aún así, te atacan muy rápido, llenan muy rápido la parte de las ultis. Todo depende mucho del equipo que lleves, pero también igual siento que es un 2 versus 6 y está muy cabrón de esa forma. He salvado de varias ahí. Tienen armas de mayor alcance que la mía. Puede ser la mejor táctica es irse para atrás. Ahí está. Vale. Mierda. No hagan eso de saltar hacia donde estoy yo, no mamen. Tienen que ver algún lugar donde están, donde caigan y que no vaya a haber algún enemigo. Si no le caen y valieron madre. Vale. Pues sí, así es la situación con esto. Nos quedan 2 horas a partir de este momento. Vale. Vamos a dejar esos. No mames, vean. Vean la cantidad. O sea, es que vean la diferencia. 1502. 6 ultis. Y 869. 747. 570. La verdad es que ya el rodillo ya no es tan bueno como antes. A menos que seas un pinche Master Pro cabrón. Pero pues... solamente eso, güey, porque la neta ya los rodillos ya no son como lo que eran antes. Ya está luego muy cabrón ganar con un rodillo. Pero sí, así está la situación. Turu, turu.
Vale. Muy bien. Ya no pude esquivar, chinga, ya no vi bien dónde le iba a lanzar. Ahí pa' mañana, si quieren llegar al punto, güeyes. Tú, pendejo, en vez de que estés llenando, ponte a matar, pendejísimo, güey. Güey, no mames, ese pendejo se pone a pintar con una tintralladora. ¡Qué verga! ¿Cómo pintar con una tintralladora, güey? No mames. ¿De dónde sale esa mamada, güey? Aquí si me quedo no me va a pasar nada. No mamen. Qué miércoles, Vale, nos vamos por aquí. Ese güey no sabe lo que hay que hacer, o sea, el güey de la tintralladora no está haciendo lo de matar, no, está pintando. ¿De qué me sirve que mi güey con tintralladora mate? Digo, pinte, si lo que quiere es que mate. Dice que se fueran un poco hacia atrás, al menos. A ver, ya avanzaron estos dos. O sea, güey, no mames, vean. Pero con el güey de la tintralladora tienes que matar, güey. ¿Para qué crees que es la pinche tintralladora? No es para que pintes, güey. Catálogo, ya casi llego al no, ya casi llego al 90. O sea, ¿es en serio que este pendejo se llevó una tintralladora y estaba pintando en lugar de matar? No mamen. Vamos a ver. Nivel 88, ya ves. Yo creo que ya llego al 90 ahorita con estas. 952, te pones a pintar. No mames, qué pendejo es este güey. Ay, no mames. No sabe qué se hace en el juego de Splatoon. Ah, no mames. Mejor si yo voy a perder al tricolor. No chinguen, cabrones. No. Están muy mal las personas que juegan Splatoon. No saben cómo se juega y no saben para qué se juega y qué se hace cuando se juega. No, hombre. Están muy, pero muy, muy mal. Tururum.
Ay, no, qué mala onda. Pero bueno, ya que les puedo decir. El problema es que como te tocan equipos random, luego no sabes si un güey sí sabe qué es lo que debe hacer con el arma que lleva. Ya sea pintar, ya sea ya sea si va a pintar, si va a hacer uno o va a hacer lo otro. Vale. Acá nos tocó esto. Y mira, ahí nos roban esa parte. No sé cómo no me mató eso. Y esa parte de mí es la que más me caga. Que no puedas entrar. Pero voltea, güey, no mames. ¿Qué pedo? Oye, la sensibilidad hacia los lados no la puedo aumentar, ¿verdad? Y más cuando está. A ver, ¿por qué nos quitan esto? ¿Por qué nos quitan eso a los güeyes que defendemos? O sea, no mamen. Este mapa es súper injusto. Este mapa es muy injusto. Vale. Madre, me alcanzó a dar ese güey. No, no están ganando los de azul. Y los de bueno, hechos literalmente todos. Ah, ta madre. Mira ese güey con el tintrayador, si sabe lo que hay que hacer. ¿Qué más lleva mi equipo? No, pues sí, ya vi qué armas lleva mi equipo. Lleva esas armas ahí todas bien pendejas. Entonces digo, aquí la bronca es que llegan dos de un lado, dos del otro. Y aquí mis compañeros, ninguno se coordinó para ir. Yo me estaba tratando de meter a un lugar y al otro y nomás no podía. Bueno, pude un par de veces, pero ya nadie me secundaba para poder hacer eso. Vale. Son 4.22. Miren, vean eso. Sí, güey. 394 de pintado, güey. Ni una puta ulti tiró. Ese güey estaba matando, tiró dos ultis. Ese güey mató a seis. Solo tiró una ulti de todo el tiempo que estuvo. O sea, neta, el güey nada más porque mató a seis güeyes, pero se murió 8 veces el cabrón. Y no tiró ni una sola ulti, ni una. No mames. No, pues sí.
Pues ya que. Ah, pinches boletos de bebida. Quisiera poder tirarlos a la basura. Y mejor a ver si los pudiera canjear por algo mejor, chinga. Sería mejor y más chido si pudiera canjear esos por algo mejor. Estaba tratando de hacer este. Vale. Vale, vamos a ver qué onda con esto. Pero defiéndeme, güey. No mames. Nada más debo de mantenerme fuera del alcance. Ay, don pendejo. Evitó que lo agarrara yo, pero tampoco lo agarró él. Güey, de nada me sirve tu chingadera. Pero no me proteges, cabrón. Neta, güey. Esa mamada que no mames. Güey, con tu pinche arma toda pendeja no vas a poder entrar, güey. ¿Cómo verga no le dio ahí? Yo hago eso y me matan. Y yo le estoy disparando hacia abajo y ninguno de ellos le hace nada. Listo, una mínimo. Ay, ese güey del francotirador ya me tiene hasta la madre. Ese güey del franco ya me tiene hasta la madre. Vale. La chingada.
compañero se llevó una cubeta que no sirvió para ni madres. Vámonos ya al normal. Vale. Vale. Nomás se desconecta. Vámonos. Perdón si no veo el chat, pero yo te estoy haciendo otra cosa. Así que mientras tanto. No, está muy grande la línea, sí. ¿Con 10? Sí. Para el otro, vale. Listo, tintralladora. Van dos pendejos a morirse por esa parte. Vale. Gracias. Wey, se queda uno. Bien, gracias. Listo. Vale. Es posible que no han podido terminar de pintar bien aquí. Que llegó ahí al final. Vale.
Balan. Miren. No hicieron mucho, pero sí. Estuvimos ahí. ¿Qué hace, güey? Me alcanzó a ganar en pintura, pero bueno. Vale, vale. Pues vamos a ver qué tal ya la parte final. Ah, sí se puede pegar ahí. Yo pensé que no, allá arriba ya no se puede pintar. Ah, porque ahí sí se puede pintar esa madre. Ahí sí se puede pintar, pero no se puede acceder. Qué miércoles. Vale. Ahí estaba uno y ahí viene otro. Mira, ¿para qué me bajé si ahí no me puede hacer nada ese güey? Pero mátalo, cabrón, no mames. Pero que en la ulti, no mames. Qué pinches mamadas. Cuánto faltaba para llenar mi ulti. Cuánto faltaba para llenar mi ulti. Qué pinches mamadas. Vale.
No, no, no. Vamos a cambiar el arma. Listo. Ahora sí, para seguir peleando con esa. No es que no me llega la pinche inspiración para dibujar algo ahorita. Vaya semana más horrible que me tocó, pero bueno, mañana será otra peor. Ah, pues por esa actitud sigues teniendo la semana mal, güey. Mejor cambia tu actitud, güey. Recuerda que no hay mal que dure 100 años. Vale. Gracias, carnal. Dejo. Tienes que saber manejar la bomba. Listo. Como ya este es el último minuto, vámonos a llenar bien el mapa. ¿Para qué no lo pintan bien, güeyes? Oye, ¿durante la batalla sale mi mensaje? No sale el mío. Ahí está. Ahora sí, aváncenle, güeyes. Y no pintaron bien el mapa, no mamen. Güey, yo pintas tú, pinto yo, chingada madre. O sea, no mames, güey. Si ves que estoy pintando, vete para otro puto lado. No chingues. Estoy pintando ahí y a huevo te paras frente a mí a seguir pintando donde estoy pintando. ¡Quítate, pendejo! Pinta en otro pinche lado. O sea, neta, no mames. ¿Qué miércoles? Vale, 1115. Ah, listo. Vale, 4:43.
Pues este es el símbolo que pone. Ese es el símbolo que te va poniendo. Ah, ya. Se ve medio acá. Vale. Nah, otro por 10. Después de 1000 años, otro por 10. Vale. Pero güey, no mames, lo tenías ahí, como verga no le disparaste antes. No chingues, bueno, ahora sí ya, a pintar todo bien. Nada más de este cachito que estoy pintando por esas madres. Esto por no fijarme bien ahí. Pero avanza, chingada madre. Dale pa' mañana si quieres soltar el potazo, güey. No mames. Ay, pa' mañana si quieres soltar el martillazo. No mamen, qué mamada, güey. Pinche martillazo no se soltó. Qué mamada. Vale. Ah, sí, debe así va a haber acá, creo. Sí. No, no tengo todavía. Todavía no tengo. Ya casi. Y al final, ¿cómo quedará esto? Pues ya sabemos el resultado. Thank you.
Vale. Bien. Te rompí ahí. Vale. Uf. Ya las últimas partidas que quedan. Me quedan 8 en este, con este potenciador. Son las 4 con 50. Sea, en serio, sí se. A chinga. Esa no la sabía. A ver allá. Ahí sí se choca. Ah, pero se desaparece adentro. Oye, a ver, espérate. ¿Qué? No, es por el tiempo, no manches. Qué cosas tan raras, ¿vale? Vamos a ver aquí. Pues nada, esperar hasta que entremos a una pinche batalla. Y nomás no entra. Ven ya cuánto tiempo lleva y no puede encontrar una batalla. Esto parece, ya parece competitivo de Overwatch. Ah, no me puedo meter por abajo. ¿Quién dejó su zapato ahí? No mames. Medio tenis ahí aventado. Bolsas de basura con latas, cajas. O sea, neta que estos Inklings de aquí son bien puercos. Estos Octos y estos Inklings son bien puercos, carnal. Me dejan hojas tiradas. Oigan, ¿y arriba por qué no puedo poner algo arriba de mi locker? Como por ejemplo ese, mire. Yo no puse eso y alguien me fue a poner una gorra ahí arriba de donde está mi locker. Y aquí mira las papas y todo. ¿Quién deja su pinche sopa Maruchan ahí toda mal hecha? Y se fue al combate. ¿Catsup? ¿Es catsup eso? Sí, ¿verdad? Ah, sí, es una botella de catsup. Ay, no mames, ¿existe la catsup aquí? ¿Existe la catsup en este mundo? Vale, ¿qué dice? Pues quién sabe por qué está en idioma Inkling. Una conexión, pero. Y luego para acá nada más. Sí, la neta como que está muy mal esta situación de este lugar. Porque así muy, muy limpios que digamos, mira, alguien dejó ahí sus pinches tenis aventados. Ahí esa malla se rompió y no la ha reparado. Aquí ya se perdieron, estos ya estaban zafados. Creo que este... Ah, no, esto... ¿Sí va ahí o no va ahí? Creo que no va ahí la basura. O quién sabe. Carta editorial con quién sabe cuánta cosa ahí pegada. Oye, bueno, mames, ya se tardó demasiado esta madre en poder encontrar una pinche partida. ¿Qué pedo? ¿Que ya nadie está jugando o qué? Y lo peor es que no me deja salir. No me deja salir, no me deja hablar. O sea, ¿es en serio? Vean. 285 segundos. Ya va a llegar a los 300. Trescientos segundos. 300 segundos y no encuentra una partida. Vean. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? O sea, que me voy a esperar a ver hasta qué horas, porque la neta pues, no me puede, no me deja salir. La otra opción sería cerrar el juego, pero miren. 320 y tantos segundos.
Tanto desmadre para que en 3 minutos pierda la partida, o sea que no mames. ¿Qué pasó ahí, gente? 350 segundos y sigo sin encontrar una partida. Vamos a ver cuánto tiempo más va a esperar esto antes de cancelármelo. Casi les apuesto a que cuando encuentre y entre, se va a cancelar. Casi lo puedo apostar. Casi puedo apostarlo. 375 segundos y no he encontrado partida. Vale. Ya casi van a ser las 5:55. 400 segundos y sí, ya casi 400. 400 segundos llegamos. Le voy a tomar una foto nada más para ver, porque ya son 400 segundos. Quiero esperarme a más, a ver si es cierto. Quiero ver por qué el sistema de Nintendo está así. 420 segundos. Y seguimos sin encontrar partida. Vamos, llega a 500. Para sacarle una foto, llega a 500, por favor. ¿Cuánto tiempo cree que me puede hacer esperar para hacer esto? No me ha cancelado, o sea, debería de cancelarme. $489, $490, $95, $96, $97, $98, $99, $500. Ahí lo voy a guardar ese. 500 segundos. ¿Cuánto equivale? Son 6 por minuto. 6 por 6, 6 por 7, 6 por 8. 8 minutos van a ser, ¿no? 6 por 8, 54, 540. Van a ser 6 minutos cuando llegue a 540. 6 minutos sin encontrar una partida. Y esta cosa se atora. Vale. Vale, 500. 540. No, 6 por 8 son 48. 6 por 9 son 54. Ya cuando llegue a 600, ya voy a tener literalmente 10 minutos aquí. 10 minutos y no encuentro partida. ¿Creen que podamos llegar a los 999? Y si llega a los 999, ¿cómo? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pues vamos a dedicarnos a pintar el escenario mientras tanto. ¿Creen que alcance a llegar a los 999? Y de los 999 ya nos superará más, a ver. Vamos, vamos, sé que podemos romper un récord de Splatoon aquí. Este va a ser un récord de Splatoon. No, se desaparece ahí. Vale. Ya que estamos aquí, vamos a pintar. Ya llevo 10 minutos sin encontrar una partida. 10 minutos. 500 segundos, son, no son 8 minutos, son
16 minutos, vale, vamos, vamos. Podemos conseguir el récord de Splatoon. Podemos conseguir el nuevo récord de Splatoon. Ahí vamos, casi 700 minutos, 700 segundos, digo. Podemos pintar todo el mapa mientras tanto. Vale. Vale. Pintamos toda la casa, ¿no, verdad? Faltaría que salir ese meme así, güey. Pintamos todo el mapa y sin derramar una gota. ¿En qué es eso? Vale, 700 segundos. Ya son las 5. 700 segundos. Ah, pero cuando llegue 777, lo guardamos por un meme. 30. Vale. Podremos pintar también las paredes, pues ya que estamos aquí. Acá sigamos a los 777. 777, 777, vamos. 73, 74, 75, 76. 777, ahí está. Yo solamente quiero ver que si llega a los 999... si saldrá algo, ¿vale? Mientras, sí. Vamos a terminar de pintar todo el mapa. Vale. Vamos. ¿Me da tiempo? Sí, ya. 820. Vamos a ver. Muy bien, vamos. 13 minutos, sale. ¿Qué pasará cuando lleguemos al máximo límite de tiempo? Vale, 900 segundos, ya vamos a llegar. Novecientos
947. Ahí estamos. Ahí no se pintó bien, ahora sí. 972, gente, nuevo récord. Vamos a llegar a 999. Vale. Listo. Ya voy a terminar de pintar el mapa, espérenme. Vale. Me falta una pared allá, ¿verdad? Pero bueno. Miren, casi pintamos todo el mapa, excepto por una parte. Ah, de hecho, sí, nada más falta esa pared. Ah, no, y esta pared. Y esta, ah, no, esta ya no. Vale. Vamos, 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 vamos. Se me acabó la tinta. ¿Qué dice? Eso es demandable. No, crea, así de mamón es de Nintendo, pero lo voy a compartir en redes sociales, aunque nadie me hace caso, pero bueno. Ah, es basura. Vamos. Ya ni me importa el pinche festival, que se vayan a la verga. Con ese desmadre que tienen ahí de que pinches partidas mal acomodadas. Está peor que el competitivo de Overwatch. El matchmaking. Listo. Todo el mapa. Ah, pero me faltó esto de aquí. Vamos a ver. Así me faltó aquí. Ahora sí. Ah, me falta ya también un cacho. Me faltaba un pedazo. Píntate pinche pedazo ahí. Ahí está. Ah, listo. Y había otro pedazo ahí. Es que siempre sobra algo.
Muy bien, ahora sí. Ya, ya, ya había algo otra más. Ahí está. Ah, me faltó ese punto de ahí. Vale. Ahora sí, pintamos todo el mapa. Y ahora miren esto. Justo con 999 segundos. Así que vámonos ya ahora sí. Ya grabé lo que tenía que grabar de esto. Ahora sí ya puedo meterme otra vez acá. Vale. Y ya queda poco tiempo, así que ya saben. De todas formas, vamos a compartir eso también en las redes sociales para que vean. Sí, estuve chingona las partidas. Podía entrar a encontrar partidas rápido, miren. 999 segundos esperando. A huevo que podías entrar. Listo. Y lo peor es que esto no se puede cortar. No puedo cortarlo, necesito estar así. Miren, supuestamente es el desfiladero fumarola. Pero lo modificaron. Listo. Vamos al vestíbulo. Casi, vámonos ya. Mejor entrar aquí y a ver si así podemos. Vale. La última vez esperé 999 segundos. Espero que ahora no esperes tanto. Vaya, ahora nomás tardó 22 segundos. No, 999. Ah, me quiere recompensar por hacerme esperar 999 segundos o más. Y dándome un... Pues si me vas a recompensar, déjame ganarlo entonces. A ver si es cierto. Vámonos. Ay, pues ¿cuántos martillos son? No mames. Vale. Ya que quieren que vaya así de agresivo, voy de agresivo, vale. Vale. Y se nos fue uno. Se nos fue uno. Se nos fue un pendejo. Gracias. Chingón. Me hace esperar 999 segundos. Primero me hace esperar 999 segundos y luego me metes uno por 10 y se cancela porque un pendejo se fue. Qué bien. Gracias, Nintendo. Gracias, gracias.
Vale. Vamos rápido. Vale. 1-1. Vale. Vale. Pero bien bonito mi mapa pintado de acá. Cinco 18. Vale. Vámonos. Vale. Eso sí, de nada sirve subir más niveles, ¿eh? Porque de hecho no te van a dar más de esas madres para cuando llegues ahí. Aparte necesito para cambiarles. Vale. No te van a dar más por hacer una u otra cosa. Que defender.
Vale. Vámonos. El agarrón verde, vale. Sale. Ganamos. Listo. Ganamos. Cinco veintitrés casi. Vale. Vale. Vale.
No. Vale, los arrasamos bien cabrón, ¿sí? Los arrasamos, no mames, vean eso. Eso sí fue un combate, chinga. Vean. No, sí estuvo muy cabrón, ¿eh? Pero cabrón. Y se multiplica. Listo. Vale. Pasamos de la racha. No, pues sí. Ah, no mames. Está cabrón los combates así. Listo, el que sigue. Seguimos defendiendo. Vale.
Órale tú, no mames. Me alcanzó a caer ahí, vale. Va para allá. Vale. A ver. Ah, mierda, nos empezaron a superar ya al final. Pero aún así les ganamos. Pero aún así les ganamos. Aún así les ganamos ahí. 5:32, ya casi. Quince. Vientos. ¿Y qué pasa siguiendo la última y la... Ah, ya está. ¿Qué pasa si me quedo con la con el martillo ahí? Vale. Creo que lanzaste demasiado pronto la esta. Lo distraemos. Vale.
El chiste es que no ganen esos güeyes. El chiste es que no ganen los azules. Píntala ya, carnal, yo pinto acá. Vale. El chiste es que no ganen los de azul. Aunque... ¡Y les ganamos nosotros, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? El chiste es que no ganen los de azul y les ganamos a los dos. Y eso que el verde capturó todos los puntos, güey. ¡Qué pedo! No mames. ¿Qué desmadre pasó ahí, la neta? No sé, gente. No lo sé. Pero el chiste es que le ganamos. A pesar de que capturaron los tres. O sea, capturaron los tres puntos, güey. No mames. Capturaron los tres puntos, güey. Y aún así, güey, les ganamos a los verdes y a los azules, a los dos, güey. I need more power. Sí, fuimos con todo, no mames. Esa sí se puso buena esa partida, güey. ¿Qué pasa si me quedo con esto hasta el final de la última? A ver. No lo lanza. A menos que yo lo lance. Ah, vale. Ya estás. Vale. Nos llegaron varios ahí. Ah, me disparó el otro pendejo. Vale. Nos metimos con todo ahí. ¡Ta madre, carnal! ¡Métalo ahí, métalo, métalo! ¡Tú puedes! Vale, hay que mantener nuestro lado pintado.
Muérete. No mames. Y ahora, mantuve nuestro lado y avanzamos. Y nos los chingamos. Y así se gana una partida de 2 contra 6. No mames. Vientos. Ya casi llegamos. Y ya falta poco, 5:42. Tenemos que apresurarnos a esto. Sí, todavía se puede al final alcanzar a lanzarlo. Uf. Para que luego no digan que uno no puede chingárselos. Vale. Ahora hay que defender. Mantente lejos del rango. Va para allá, güey, cuidado. Bien. Tampoco esa madre es tan indestructible como dicen. Pues por lo visto sí. Vale. Se voy con la ametralladora. Vale. Ay, ¿cómo no lo mató? No mamen. Avancemos dos por lado. Vale. Van ganando los verdes. No, sí, ya nos chingaron ahí. Nos chingaron el territorio. Los dejaron que los verdes ganaran. Sí.
Vale. Vale. Uf. Ya casi lo completamos. Espérenme tantito. Para cambiar acá. ¡Órale, chingadera! Vale. Los últimos segundos ya, digo, minutos. Vale. Y nada más para subir al nivel 3 y listo. Vale. Vale, vámonos. Ah, de que la vas a agarrar, güey. Y no agarraron nada. A huevo, miren. Listo.
Ya era justo y necesario que al final ya me vinieran las victorias, güey. Vale. Vientos. 9:51. Tenemos que seguir ya. Esta es la última. Literalmente faltarían dos. Ahorita tengo que terminar esta. Salir, quitarle los potenciadores, agarrar las estas rápido y meterme una última antes de que acabe. La pete en chinga. Rápido. Vale. Vámonos. Nos toca atacar. Vale. Vale. Listo. Vale. No sé ni cómo lo maté, pero lo maté. Vale. Vale. A ver cómo nos fue. Esta mancha de sangre no se quita. Mira. ¡A huevo! ¡Nos las chingamos! Para finalizar bien. ¡A fuerzas nos chingamos esos güeyes! ¡Listo! ¡Vámonos ya, rápido! Ya llegamos al nivel 3. Vámonos. Vale. Estrella de poder 3, terminar. Vámonos.
Deja de mover eso, rápido. 5:56, tenemos 4 minutos. Vámonos, rápido. De una vez. Caracola. Productor, productora. Caracola. Novato y novato. Vale, vámonos. Vamos directo para allá. Uf, a quitarnos los potenciadores ya ahora sí. Vale. Sí, quítame estos, porfa. Listo, los recuperamos. Vámonos. Listo, y nos vamos al último, ahora sí ya. Bien, bien, bien. El problema es que ya no tengo los potenciadores de la cabeza de en medio, pero bueno. De todas formas... ya que puedo con la explosión, vale. Ya es lo último. Vámonos. Listo. Vale. Listo, vámonos. Ah, tiene el turbolanzamancos, con razón. Arco y turbolanzamancos, ¿vale? Pero dale, güey. Verga. Vamos rápido. Maldición.
No, ya ganaron los verdes. Y por 3. Por 3.7, casi 4, pero bueno. Les digo que no va a ganar nuestro equipo, porque así como los vi peleando, la neta no creo que ganemos. Pero bueno, terminó el Splatfest 951. Sale. Y terminamos. Muy bien. Mensaje de final. Nada. Ah, sí. Ya. Listo, es todo. Vámonos. ¿Dónde está la otra que me estaba poniendo? ¿Dónde está? Vamos a ver. Ah, chinga. Aquí está. Muy bien. Ahí el arma. Ya se la saben. Vámonos. Vamos acá. Porque son varios niveles. Tres niveles más, ¿vale? Uy, papá, mira. Mi casillero completamente negro. No, pues ahora no tengo para nada de esto, carnal. Ah, mira, ya salió esta. Vale. Y aplicamos de una vez. Vale, vámonos. Recibiste un nuevo distintivo. A ver cómo queda tu placa. Vale. Pues ya ahí terminamos ese, así que. Listo. Podemos agarrar al menos este. Y ya no teníamos ninguna caracola festiva. Ah, por si tenías todavía, la podías usar, ¿eh? Las puedes usar incluso después de que termine eso. Vale. Complejo Medusa, Instituto Coralino. Nada, porque quiero ganar el último nivel del día para mi pase de batalla. Y aparte quiero checar unos equipamientos después de esto. Ándale. A ver si podemos ganar un combate. Ya ahorita ya se quita lo del Splatfest, ya vamos normal. Vámonos. Me dieron por atrás, chinga. Bien, gracias, carnal.
Mierda. Vale. Ahí estamos. Rico poto de mago. Listo, mira. En tintar, en atraer y en apoyo en combate. Vale. Tumpa. 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 Tupa, tutum, tumpa, tupa. Nivel 92. Vale. Vientos. Vámonos. Nada más me faltarían 8 niveles para llegar. Fan del estilo pez dorado. Ay, qué mierda de títulos, eh. Pero bueno, nótate, regresando de esto, me voy a ir a comer. Regresando de esto, pues vamos a ver esto. Porque hay armas random. Va a estar hoy y termina hasta el 8, o sea, mañana a las 3 de la tarde. Así que hoy vamos a tener que hacer este suerte espiral. Y nos estaremos viendo en un momento. Así que muchas gracias, gente, por haberse quedado al Splatfest. Gracias por haberse quedado aquí, pues hasta la parte del final. Y bueno, esto los voy a subir allá y pues ya la semana tendrán el video con esta, ¿cómo se llama? Pues tendrán el video ya con esta parte, ¿vale? Del a las 8 dan los resultados, así que vamos a estar literalmente aquí a la hora que dan los resultados, ¿vale? Así que bueno, gente, pues muchas gracias, nos estaremos viendo en un rato más, en un ratito, en lo que termina.